¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida al canal de Estilocracia. Usted sabe que cuando uno es anfitrión, tanto para cenar como para comer, pues sí pueden ofrecer refrescos y aguas, pero regularmente uno ofrece vino, ya que es uno teniendo invitados a comer y uno quiere agasajarlos. Y uno siempre trata de ofrecer un buen vino conforme al presupuesto de cada uno, desde luego. Pero el asunto de quitar el corcho es un asunto de saber, y de saber con estilo, porque no se puede quitar un corcho así nada más como así. Hay sacacorchos especiales, hay sacacorchos de muy buena calidad para quitar, para sacar el corcho poco a poco. También hay unos sacacorchos muy modernos, muy estilizados, que yo francamente no se los recomiendo. Es una aguja que entra por el corcho por adentro. Hay una bomba, va metiendo aire y va haciendo que el corcho vaya saliendo poco a poco. Esos se ven muy bonitos, son muy espectaculares, pero al fin y al cabo no son más que show. La verdad es que pues sí sacan el corcho efectivamente, pero pues para que usted haga un show si lo que vale la pena es el vino. Y las personas que toda la vida han bebido vino saben que el corcho se quita con un sacacorchos. Que el capuchón que va encima del corcho sí se puede quitar a mano, efectivamente. Uno puede hacer esto así y puede sacar el capuchón. Pero un buen sacacorchos trae una navaja con la que se corta alrededor del gollete, se quita la parte cortada, mete uno la punta del tirabuzón y empieza uno a darle vuelta poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hay un sacacorchos muy famoso. El más famoso de todos es la Guiole o la Guiole de Francia. Está confeccionado en un fuste de madera, de muy buena madera, y el resto, tanto la navaja como el tirabuzón, son de un acero muy bien templado, un acero casi tan fino como el toledano. Por eso son tan cuidados estos sacacorchos. Son famosos, los venden en todo el mundo. Los hay desde $10 hasta $100, la versión más cara. Pero valen la pena, primero porque son prácticamente eternos, nunca se van a descomponer. Siempre van a servir bien. El filo de la navaja no se va a agotar nunca porque solamente se va a usar para cortar los capuchones de plástico de las botellas. La punta del tirabuzón tampoco se va a agotar porque el tipo de acero con el que está construido difícilmente se destempla o difícilmente se abolla. Siempre va a entrar exacto en el punto en donde usted lo ponga y va a dar la vuelta perfectamente bien y va a entrar perfectamente bien sin ir metiendo aire a la botella. Solamente va entrando el tirabuzón. Obtenga uno y así, entre las cosas que usted puede tener y debe tener como, bueno, no debe tener, le gustaría a lo mejor tener en su armario, en su colección privada de cosas personales, está un tirabuzón de esta marca con el que usted va a descorchar las botellas, con las que usted va a agasajar a sus invitados o con las que va usted a agasajarse a sí mismo, desde luego, porque pues finalmente, si a uno le gusta el vino, pues uno lo toma, haya o no haya invitados. Y esa es la verdad de las cosas. Recuérdelo, ese es un buen sacacorchos. Evite el uso de los sacacorchos modernos a base de bombas de aire. Tenga su sacacorchos convencional. Cuídelo, guárdelo y téngalo entre su lista de objetos de deseo que están guardadas en su armario personal. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que les notifique cada vez que suba yo otro video. Muchas gracias y hasta la próxima. Chiapata de verduras. Para preparar la chiapata vamos a necesitar verduras previamente asadas, trozos de queso brie, cortamos la chiapata a la mitad y vamos a untarle salsa bechamel, agregamos las verduras y el queso y buen provecho. We'll be right back.
Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota.